Incantation es la película de terror más taquillera y exitosa del año en Taiwán y una de las películas más terroríficas de la historia, según la crítica profesional y las webs especializadas. Su director, Kevin Koh, ha declarado que se ha inspirado parcialmente en una historia real que implica a una familia de adoradores de una secta en Kaohsiung, Taiwán. ¿Pero qué hay de real en todo esto? Después de unos cuantos clics hemos podido encontrar cierta información sobre el supuesto caso real que inspiró a Incantation. La película está basada en el caso real de una secta en Kaohsiung, en el distrito de Busan. La familia Hu, formada por entonces por un hombre y tres mujeres, crecieron y pasaron su infancia en un santuario en Nancy. Años más tarde, en 2005, las tres mujeres visitaron el santuario y cuando regresaron a casa afirmaron estar poseídas por el tercer príncipe de Neza. La hija mayor, quien por entonces dirigía un restaurante en Taipei, fue la más afectada y pronto empezó a sentirse acosada por espíritus malignos durante la noche. Ante esto, la madre de la familia Hu inmediatamente llevó de regreso a su hija mayor al santuario de Kaohsiung para ser purificada y bendecida. Pero de nuevo en Taipei, esta hija mayor seguía teniendo miedo a dormir, ya que cada noche seguía soñando con ser agredida sexualmente por los espíritus malignos. Después de recibir una extraña llamada telefónica, afirmó estar poseída por Guanyin Bodhisattva, comenzando a hablar de forma errática y causarse autolesiones todos los días. La familia Hu, desesperada, volvió de nuevo al altar de Nancy en busca de ayuda. Después de la revelación divina del altar, se determinó que la estatua del tercer príncipe de Neza estaba maldecida por espíritus malignos, así que quemaron la estatua del príncipe mientras rezaban sus plegarias. Pero los pergaminos o las oraciones del altar no solo no los hicieron estar más tranquilos, sino que provocaron que las seis personas que participaron en el ritual empezaran a desarrollar síntomas mentales. Uno tras otro afirmaban estar poseídos por distintas deidades. El padre era el emperador de Jade, la madre era la reina madre y la hija mayor era Guanyin Bodhisattva, siendo la segunda hija Qixin Nianyan y la restante era el tercer príncipe de Niza. Por último, el hijo era el maestro Shen Yijong. Y aunque curiosamente ninguno de los seis se reconocía a sí mismo como dioses reales, sino que se referían entre sí como demonios que luchaban con palos de incienso y cartas de dioses. Finalmente, la hija mayor fue golpeada y encarcelada en su propia casa y así, magullada y aislada, murió de hambre. Los cinco miembros de la familia Hu todavía guardaban el cadáver ennegrecido y putrefacto de su hija, creyendo que ésta solo estaba exhausta porque el espíritu maligno fue expulsado de su cuerpo y por eso no despertaba ni podía levantarse. Hasta que la madre no fue poseída por el espíritu de la hija mayor, nadie creyó que estaba muerta. Algunos vecinos reportaron el incidente y después de que todo este caso se hiciera público, los cinco miembros restantes de la familia Hu siguieron negando que la hija mayor fuera torturada hasta la muerte, ya que seguían creyendo que murió de agotamiento físico tras la expulsión del espíritu. Los cinco miembros fueron procesados por la fiscalía local por abandono hasta la muerte. Psiquiatras especialistas lo identificaron como trastorno delirante colectivo. Voy a comprar en Instant Gaming. Voy a comprar en Instant Gaming. Voy a comprar en Instant Gaming. Y al que no compre lo voy a maldecir hasta la muerte. Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Y como ya habéis oído, hoy hablamos de Incantation o La Maldición, película que se acaba de estrenar en Netflix y como ya estamos muy acostumbrados, nos la han vendido como la película más terrorífica de la historia, en este caso. ha habido de todo, ha habido del año, ha habido de la historia, ha sido una comparación directa con películas como La Bruja de Blair o Paranormal Activity. Sí. O sea, ha habido marketing esta vez para dar y tomar para toda la gente que nos gusta, sobre todo el fan futas, pues empezar a encantarnos, ¿no? Esta película concretamente, como digo, es la más terrorífica de la historia de Taiwán, dicho por su propio director, Kevin Koh, un director que nosotros ya conocíamos por películas como Invitation Only, una película también paranormal, pero que la verdad que dejó mucho que desear. En cambio, con esta, la verdad que las esperanzas estaban muy, muy altas.
Pero hablemos un poco del principal reclamo de la película, que es precisamente ese título que la cataloga como la película más terrorífica de la historia. Ya hemos leído por ahí alguna reseña o alguna opinión de que no es tanto de terror como se dice, que más bien la película se inclina hacia el drama. Así que vamos a intentar ser lo más objetivos posibles en lo que respecta a esto, para que vayáis con unas expectativas claras y concretas y no un poco dejándoos orientar simplemente por el marketing que han hecho. Hablemos sin spoiler, ¿de qué trata exactamente Incantación o La Maldición? Mira, pues lo que voy a hacer, si te parece bien, es presentar y leeros la sinopsis oficial que se presentó con la película, que creo que es lo que mejor cataloga un poco y describe cómo va a ir. Este es un vídeo maldito, puede contener cierto riesgo su visionado. Para aquellos que se atrevan a seguir, por favor resuelvan el rompecabezas de La Maldición de mi hija conmigo. Como decimos, esta película se ha presentado como una película de terror y los que pudimos ver el tráiler, la verdad es que sí que daba ese aspecto, pero nada más lejos de la realidad, las cuestiones como son. El propio director, Kevin Koo, ha dicho en varias entrevistas que él no quería hacer una película de terror asiática al uso, que quería dejar de lado el gore y, digamos, el terror más fantasmal para traernos una historia más humana y que el espectador pueda empatizar e incluso curarse de algunos aspectos que pueda tener en su vida personal. Con esto ya va a asustar a muchas personas que lo que quieren venir a ver es una película de terror al uso, una película asiática de Taiwán vendida como es la película más terrorífica de la historia de Taiwán. Esto a más de uno seguramente le ha recordado a películas que salieron últimamente como The Medium, la cual también se vendió como una película de terror, de fantasmas, de sectas, de cultos, y que acabó siendo una película que desfalleció mucho por el drama incluido que había en ella. El hecho de haberse inspirado parcialmente en un caso real debería darle más fuerza a la película, pero tenemos que ser sinceros y esa historia real que os hemos contado al principio del vídeo se verá muy poquito reflejada en esta cinta. Se ve lo justo, para mi gusto. Yo he leído un poco el caso real, la poca información que hemos podido recabar. Y la verdad es que sí que me ha recordado a la película, a parte de la trama de la película. Así que esa inspiración parcial que consiste en que el director leería este caso y que se inspiró un poco en utilizar el concepto de lo que ocurre en ese caso para desarrollar la película, me parece bastante inteligente y me parece que es real. Así que por mi parte sí que compro esa cuestión de que está inspirado parcialmente en ese supuesto caso real. Lo del tema del terror, bueno, a mí me ha parecido bastante original con la forma de tratar el terror, con la forma de mostrarlo, ya que incluye cosas más llamativas que no solo el funfutas que se ha vendido, que no es un funfutas tal cual, no es un documental encontrado. En todo caso, sería un cámara en mano. Pero lo que más me ha conquistado de la forma de contarnos el terror de la peli es cómo han utilizado recursos como que los protagonistas o los personajes rompan la cuarta pared, nos hagan partícipe de la propia película e incluso nos hagan jugar con ilusiones ópticas. Esa mezcla de formato o incluso de montaje para los planos de la película creo que es la parte que más sugestiva, y esa es la palabra sugestiva, puede ser a la hora de entrar en la historia. Yo quiero que quede claro que a mí The Medium sí que me pareció un peliculón, a mí me gustó mucho y sé reconocer lo que todo el mundo se quejó, no es una película tanto de terror sino que era una película drama. Pues en esta va a ocurrir algo muy parecido. Las dos películas más comparables a esta que vamos a ver serán Noroi de Kurz, la película japonesa, y The Medium. Como digo, el tema del documentario, falso documental, hablamos de él, pero quiero centrarme un poco en el terror de la película, como decía Síncope. Sí que es cierto que los primeros 20 minutos de hora 50 que dura, me pareció una película de terror que iba a dar lo que prometía. Incluso llegué a publicarlo en redes sociales. Joder, parece que no va a ser clickbait. Esta película realmente parece una película de terror. La verdad que empieza con una atmósfera muy oscura, viendo suicidios, viendo maldiciones, viendo una protagonista que actúa muy muy bien durante todo el film. Una protagonista que te hace creer realmente y partícipe de que está viviendo una maldición que está matando a todo el mundo a su alrededor. Pero como decimos, a medida que avanza la película empieza a jugar con flashbacks, cosas que pasaron hace 6 años, mezclándose con la actualidad de forma un poco confusa, cada que el espectador no tenga muy claro en qué momento del tiempo está viviendo. Esa parte de los flashbacks de lo que ocurrió hace 6 años con un grupo de amigos con los que se hacían llamar los cazafantasmas aportará aún más parte terrorífica a la historia. La parte dramática será la parte más personal, más familiar, lo que implicará a su hija, a la acogida de nuevo, y a empezar a convivir con una hija a la que se vio obligada a abandonar
abandonar por X motivo. Y esa será la parte más dramática de la historia, ¿no? Una parte que para mi gusto equilibra muy bien el terror, pero sí que es verdad que a medida que va avanzando se irá inclinando un poquito más hacia el drama, olvidando un poquito el terror. Sin embargo, el terror que nos muestran es un terror muy opresivo. No es un terror de estos comerciales de screamer, no, de subidas de volumen, de pantallazos. No, puedes ver una sombra si la ves, y si no la ves, la película no te la va a volver a mostrar, no. Y sobre todo hacen unos cuantos zoom para hacer hincapié en determinados detalles que posteriormente tendrán importancia. Por lo tanto, si estáis esperando ver una película como The Ring, La Maldición, o alguna de estas japonesadas o asiáticas más antiguas, no va a ser vuestra película. Es una película que intenta traer algo diferente. Como os digo, el caso real no lo vais a poder palpar del todo. Una película muy interesante, original, pero que va a llevar a más de una decepción. Ahora me gustaría centrarme en el formato. Nos han vendido esta película como un mockumentary, que no un metraje encontrado. Un found footage es una película en la que la cinta se encuentra posteriormente por la policía o por algunas personas, las cuales editan para que podamos disfrutarla el resto del público y ayudar a encontrar a las personas que la grabaron. Este detalle de editar es una posibilidad que algunos documentales encontrados parten, y otros sí, directamente no lo editan y lo muestran tal cual, simplemente es posible. Esta película se vende como un mockumentary, que también podría ser metraje encontrado, pero en este caso no. Un mockumentary es un falso documental, una película vendida como tal, como un documental para contarte algo real y que directamente le hablan al espectador en todo momento. Esta película no cumple ninguna de las dos, ya que no nos encontramos ni siquiera un mensaje al principio ni al final de la película diciéndonos dónde se encontró esta cinta o quién grabó este mockumentary. Las cintas sí que es cierto que están grabadas por la madre en formato blog, como si fuera una youtuber que está grabando su experiencia pidiéndole ayuda a las personas de internet. Pero la cinta también mezclará cámaras de seguridad, mezclará cámaras de coche, una edición muy bien llevada, además de mezclar, como os digo, cintas de hace 6 años y la actualidad, todas con una calidad 4K que la verdad que hace que disfrutes muchísimo la película, pero te saque de ese formato el cual nos están vendiendo. Como veis, hay una mezcla de formatos inmensa, y no es que no tenga sentido en la película, la verdad que cada formato está más o menos relativamente bien integrado. Hay algún plano de estos imposibles que alguien lo haya grabado, o cámaras que directamente no están justificadas o que no sabes cómo se han añadido al supuesto mockumentary. Pero obviando todo esto y dejando de lado que no cumple un formato purista, como por ejemplo películas como Murder Death, Koreatown, toda la mezcla de formatos y la creatividad y la originalidad a la hora de contarte la historia a mí me ha conquistado. Sí. Sobre todo la forma esa confusa de ir alternando en el tiempo. Hace 6 años, la actualidad, hace 6 años, la actualidad. Incluso hay momentos donde no tienes claro en qué momento estás porque no te lo ha aclarado la película con ningún cartelito. Esos son detalles que se agradecen y que respetan el formato, pero que pueden complicar un poquito la cuestión a la hora de entender el desenlace final o cómo ha ocurrido toda la trama. Por lo tanto, podemos concluir así sin spoiler que el formato mockumentary o found footage en este caso está parcialmente adaptado, al igual que la historia real. El gran problema es que los críticos profesionales, todas las críticas de revistas, páginas web especializadas que llevan tantos años haciendo críticas, parece que no han descubierto este formato todavía. Todavía no lo conocen. Y se sienten encasillados en La Bruja de Blair, que es la única película con la que la saben comparar. Esta cinta es un cámara en mano, no tiene más. No es mockumentary, no es found footage, no es screen life, no es ninguno de estos formatos. Y por supuesto no es La Bruja de Blair, de verdad, no os engañéis. No tiene nada que ver con La Bruja de Blair ni tiene nada que ver con Paranormal Activity. Es otro tipo de formato distinto. En La Bruja de Blair no había flashback de otras cintas que se grabaron hace 6 años y que se encontraron y que grabó otra persona. No existen estas cosas. Por concluir, a mí me gustaría decirle al director, porque también es parte de la culpa, Kevin Coe, que parece que se ha querido unir a esta amalgama de cintas que ahora se han puesto tan de moda de hacer pues mockumentary, fan footage o screen life y hacer su propia película, pero que no ha comprendido el tema del todo. Eso sí, la crítica y los festivales le darán el aplauso fácil por hacer una película mejor hecha que ese formato, que ese formato es muy difícil de hacerlo purista y que quede, pues como hemos dicho, la película más terrorífica de la historia de Taiwán. Es como hacer un fun footage, pero fun footage en el sentido más comercial posible. Exactamente. O sea, no es en el sentido purista, no es en el sentido concreto de lo que significa fun footage o cámara en mano, sino que simplemente está adaptado al público comercial, a una película mainstream, a una película comercial, para
para que todo el mundo aplaude y diga, hostia, qué guay, es un cámara en mano como la bruja de Blair, marea. ¿Eh? Simplemente es esto. Así que, por mi parte, puedo concluir que a mí la película me ha gustado mucho. Sí. Igual hasta podría estar en mi top del año, tengo que recapacitar un poco, pero hay cosas que me han gustado un montón y que me han parecido muy originales, pero a nivel objetivo sigue quedándose una película parcial. Parcial en todo. Parcial en el formato, parcial en el terror, porque también está un poquito enmascarado con el drama, que no es ninguna molestia, incluso hay gente que le puede conquistar más todavía que se basara simplemente en el terror, pero hay que decirlo, es parcial y también parcial a la hora de contar un caso real. Yo en tema documental le voy a poner un 3 a la película, pero en tema película, como película mi disfrute hacia ella, le voy a poner un 9. Yo también voy a estar seguramente entre mi top 10 del año, la he disfrutado mucho. Yo sí que sé comprar esta mezcla del drama y el terror que Kevin Coe ha querido traer a esta película. Comprendo el terror tras el drama de esta cinta. Las actuaciones son una maravilla, desde la niña de 6 añitos que tiene hasta la actriz principal, que se come todo este formato, que nunca es fácil hacerlo de forma natural, y ella consigue que nos la creamos en todo momento. Por no hablar de un poco de los efectos sonoros, ambientales, que los poquitos que hay están bastante bien integrados. Mucho. En el momento en el que están. La ausencia de jumpscare, que creo que recordar que hay un par de ellos, y en mi caso, pues bueno, fueron efectivos porque no me lo esperaba. Crean bastante hype a la hora de llegar a un desenlace que es satisfactorio, por decirlo de alguna forma. Y en cuestión de calidad de imagen, es sublime. La verdad que se ve genial, se ve fantástica y es un gusto verla. Y un consejo para todos aquellos que vayáis a hacer una película donde se recree colocar una vía para colocar un suero. Y de paso también, despejaos la mente a muchos, explotaros la mente a mucho con lo que os voy a decir. Las vías se colocan con una aguja, pero la aguja posteriormente se retira. Lo que se deja dentro es un tubito de plástico por donde pasará el suero. Así que cuando os colocan un suero, no hay una aguja, podéis doblar el brazo. Antes de terminar, quiero decir a toda persona que se quiera dedicar al cine, que esté estudiando cine, tanto sea para periodismo como sea para director, guionista o incluso para actor. Este género tiene más de 40 años. El metraje encontrado, Mockumentary, tiene más de 40 años. Si me apuras, incluso podríamos irnos a los años 60 con El Mundo. Es un cine que ha ido perfeccionándose con el tiempo. Por lo tanto, creo que cualquiera que no sepa apreciarlo o no sepa utilizarlo en pleno 2022 es por puro vaguerío o por pura ignorancia. Por lo tanto, yo no puedo perdonar el hecho de hacer estas tonterías en un formato que ya está más que estable. Dicho esto, si quieres añadir algo más sin spoiler. Nada, vámonos a la parte con spoiler. Creo que aclarar un poquito el tema del final, que quizás lo que más confuso ha quedado, y si quieres un par de detalles que podamos comentar. Como sabéis, la película está dividida en lo que ocurrió hace 6 años con estos cazafantasmas, cómo van a este templo de esta secta, que es lo que está más inspirado en el caso real, los nombres de las personas de esa secta, la madre, el maestro, todos estos son los que hemos relatado al principio de la familia Hu. Obviamente hay muy poca información sobre este caso, hay sobre varias sectas de Taiwán, pero que son estafas, digamos, monetarias. Ninguna se parece a esta de esta familia que dejó morir a su hija. Esa hija podremos entender que es esa niña que vemos en la película, que la utilizan para contentar a esa diosa, a esa Buda que está rezando este culto. El problema es que en esa historia que nos cuentan, nos dejan un poquito ese metraje del túnel que se vio, que hizo que esa maldición se propagara en nuestros protagonistas o en nuestra protagonista, la cual tengo que recalcar que estaba embarazada cuando le da su nombre a la diosa, lo que hace que su hija sea también parte de esa maldición. Ah, vale, pensaba que ibas a decir que estaba embarazada realmente, no. Por eso te he mirado con esa cara. Sí, creo que has hecho un resumen bastante concreto en lo que respecta un poco también al caso real. Yo creo que esta hija mayor a la que dejaron morir en la historia real, creo que es una mezcla un poco de las dos niñas que vemos en la película, tanto a la hija de la protagonista de 6 años como a la niña que ya está metida, la niña adolescente que ya está metida en la propia familia Hu, en teoría sectaria, que participan en todo ese ritual. Creo que es un poco la mezcla de las dos cosas que nos cuentan, lo que se quiere resumir en el caso
caso real. Lo que más me gusta de la parte que ha cogido Kevin Coe para inspirarse en esta historia es la parte de la sugestión, toda esta parte donde tú crees que has roto un tabú, has hecho algo prohibido o has despertado algún espíritu maligno, y ya tu cabeza y tu mente solamente puede ver eso, puede obsesionarse de tal forma que realmente creerás que estás poseído hasta el punto de provocar incluso que estés poseído. Esa es la parte sugestionable con la que juega la película, que me ha gustado tanto, utilizando esas ideas creativas de las ilusiones ópticas o de la imagen del recorrido del tren, que tan pronto lo puedes ver circular hacia adelante como lo puedes ver circular hacia atrás. Lo mismo con la noria, que lo puedes ver girar a la derecha cuando la protagonista te dice que lo veas, o girar a la izquierda cuando ella te lo dice. Esa sugestión de que si yo te digo algo que tú, yo sé que vas a ver, vas a creer ciertamente en que te está pasando. El problema de esta película y el final y la explicación es el formato. Si no hubieran hecho el formato mockumentary, todos podríamos tener la ambigüedad de pensar: la protagonista, después de salir de ese psiquiátrico, del trauma, de ver morir a sus amigos hace 6 años, pues se lo está inventando todo y ahora tiene a su hija malnutrida y la está matando ella misma por la obsesión que tiene con esa maldición que no existe. El problema está en el que lo estamos viendo en formato mockumentary. Entonces, toda esa explicación de que está en la mente de la protagonista, no podemos creerlo. Por lo tanto, todo lo que ocurre en la película debe ser real sí o sí, por mucho que la protagonista nos pueda meter en la cabeza que esto lo estamos imaginando, como lo del tren. Pero al haber tantas escenas donde ella no lo dice, sino que simplemente nosotros lo vemos, esa sugestión la cual la película quiere que el espectador tenga no está bien implementada. Como veis, en este respecto tenemos opiniones un poco distintas dependiendo de la perspectiva que lo mires. Y es que sigue siendo otro punto a favor de, para mi gusto, de la película, que cada uno ve el mundo que quiere ver, los detalles que quiere ver, y a pesar de que ese formato te dé a entender que todo lo que está viendo la protagonista es real, para mí puede ser simplemente la representación o la recreación del punto de vista del mundo enfermo y poseído que tiene la protagonista, quedándose la historia entre comillas entre real y simplemente paranoia de la protagonista. Para mí no queda tan claro la intención que tiene ese formato a la hora de contar la historia. Y ahora sí, hablemos un poco también de lo que pretende la protagonista al hacer estos vlogs con nosotros, los espectadores. Si bien desde el principio de la película nos hace imitar sus rezos, ya sea en voz alta o en nuestra mente, creo que muchos estuvimos puestos así en pantalla repitiendo con ella porque nos hacía gracia, lo que ella nos contaba que era una ayuda de protección para poder lidiar con esta maldición con su hija y con ella misma. Pero el gran giro de la película es que en realidad lo que estábamos haciendo era propagar, compartir esta maldición para que sea más leve para su propia hija o incluso para ella. Al final es todo el rato lo que nos han estado diciendo en la película: algo que tú puedes captar como una bendición puede rápidamente convertirse en todo lo contrario, en una maldición. De ahí toda la inversión también del símbolo famoso que están haciendo todo el rato, que en principio hecho correctamente significa captar bendiciones, pero el gesto inverso que hacen en la película significa todo lo contrario, propagar maldiciones. Así que en ese concepto sigue manteniéndose fiel toda la película, incluso en ese final, en esa escena final maravillosa donde te ponen el símbolo, te hacen mirarlo, te hacen contemplar cada palabra, lo que significa ese rezo que constantemente ha sido, ese rezo de supuesta protección que constantemente ha sido repitiendo la película, para al final acabar con una pantalla en blanco y que tú mismo, tu ilusión óptica, siga siendo que ves el símbolo ahí, ¿no? La verdad que me ha puesto la piel de gallina, es una tontería, me ha sacado una sonrisa, no me ha sobrecogido, pero me ha gustado mucho cómo lo han hecho, me ha encantado. Para que no lo entienda, por cierto, el símbolo real es una flor de loto, ¿vale? Que es un símbolo budista, pues que significa la pureza, la protección, etc. Y al hacerlo al revés, la flor de loto invertida, es lo que hace que esto, pues, lleve todo lo contrario, no sea la protección, sino la propagación de esta maldición o de esta bendición, depende cómo lo queráis ver. Hablando un poquito de los efectos, quiero resaltar que la verdad es que hacía mucho tiempo que no veía unos efectos tan bien hechos. Fantástico. De verdad que me ha encantado mucho el color de la sangre, la espesura, las poquitas veces que la hemos visto, porque eso es otra de las cosas que nos han vendido en la película, que no queríamos decir en la parte sin spoiler, que también he leído un par de artículos, los que menos, pero he leído que era la película más sangrienta, una de las más sangrientas del año y más gore, y es como, qué pesados sois, de verdad. Tiene dos escenas que son bastante impactantes, que a mí me han gustado, pero que vamos, no son tan explícitas ni tan violentas, ni son lo nunca visto como para caracterizar a la película solamente por eso. Es que así das la impresión, como crítico profesional o como web especializada, que vas a ver una amalgama de sangre como en The Sadness, y es que no tiene absolutamente nada que ver. Este tipo de terror es otra cosa distinta, no es explícito, es más sugestivo, es más humano, es más psicológico, incluso si lo queréis llamar así.
todo el tema de la tripofobia que se ve en la película, las lesiones, las heridas, los movimientos, incluso la parte más fantasmagórica o los dos screamers que se ven, están muy bien resueltos hasta el punto de que van tan rápidos y hace una secuencia terrorífica tan rápida que no soy capaz de encontrar el CGI ni de detectarlo tan fácilmente, por lo que al pasarme tan desapercibido me resultan escenas muy efectivas. Por último, que sepáis que la hija no se sabe qué ocurre con ella, se supone que la deja en ese hospital, se supone que gracias a todos nosotros por compartir esta maldición, la hija podría llegar a salvarse, se recuperaría en cierto modo. De una segunda parte, lo dudo mucho, creo que lo quieren dejar. Eso lo he leído, perdón, ¿sí? No te lo había comentado, de hecho creo que el director ya ha afirmado que está ya rodando una secuela, bueno, o que ya tiene hecha al menos una secuela. He leído un artículo así un poquito por encima, así que sí que dejan un poco ese final abierto con la hija, que yo también entiendo que la madre la abandona un poco en el hospital para que posteriormente regrese a ese centro de acogida o ese orfanato, donde la madre vemos que lleva todas las cosas, incluso el perrito ese con el que la niña se había encaprichado, y que la niña acabará de nuevo en ese orfanato otra vez criada, y cuando crezca supongo que protagonizará la segunda parte. Hay una norma en las películas de terror y creo que esta la cumple, y es que si no ves morir a alguien no ha muerto de verdad. Y la madre no la hemos visto morir, la hemos visto golpearse en la cabeza, hacerse mucha sangre, pero morir no la hemos visto. Hemos visto morir al director del centro, ese hombre ha muerto de la misma forma que se supone que hemos visto morir a la madre, pero de la forma que han roto con la película, la forma que han cortado esa muerte de la madre, ahora que sé que hay una segunda parte, seguramente la encontraremos de nuevo a esta protagonista, gracias, como digo, a todos nosotros que la hemos defendido y la hemos compartido, la maldición. De ahí que la película podamos decir que ella ha sido la que ha evitado todo esto y la que ha compartido estos vídeos, porque si no, todavía tendría menos sentido. Y de ahí el marketing con el que más de acuerdo estoy, de que lo que te están vendiendo en la sinopsis es un vídeo maldito, porque al fin y al cabo todo esto ocurre por ver el famoso vídeo maldito del túnel que tenían esta familia de la secta. Un misterio y una predisposición que la película insiste todo el rato, y que yo la verdad estaba convencida de que no íbamos a ver. Pensaba que ese vídeo maldito del túnel no lo íbamos a ver, y es satisfactorio ver cómo realmente te lo muestran. No es nada del otro mundo, pero sí que entiendo un poquito el impacto y sobre todo la sensación de querer verlo, el entusiasmo por querer ver realmente qué es el causante de la maldición o qué es lo que vieron esos chicos en ese túnel que provocó absolutamente todo. Muy satisfactorio también en ese sentido, sin tener que hacer grandes maniobras. Por lo tanto, la película muy raro, la maleficio. Incantation o el maleficio es una buena película de terror, creo que lo es, aunque es verdad que tiene ese formato dramático que va a tirar para atrás a mucha gente, y eso está bien. No tiene que gustarle a todo el mundo, no todo el mundo tiene que tener la misma opinión de esta cinta, y por eso me gustaría que pusierais en comentarios qué os ha parecido, una mierda, aburrida, os habéis dormido, os ha encantado, os ha causado pesadillas, creéis en las maldiciones de este estilo, o como ocurrió con Antrum, otra película de vídeos malditos que juega con el espectador con de esta forma, sí, y con la sugestión. Grandes películas para hacer un top de sugestión en cintas de terror. A mí me gusta todo esto del tema de la sugestión, de la histeria colectiva, la verdad que es una cosa que hace la mente que me fascina y me parece súper interesante para utilizarlo en una película de terror. Yo a esta peli también le voy a dar un 9, un 9,5, me ha gustado mucho, a pesar de los fallos me ha parecido muy satisfactoria, sí. Sobre todo me ha parecido que es una forma muy creativa de tratar el terror y muy novedosa, y ojalá vengan más películas asiáticas o no asiáticas en este tono. Quiero aclarar lo último ya, que la gente que os habéis quedado con que es parecida a The Medium, no es tan tostón como The Medium, sentido de que la narrativa, la historia y la premisa se entiende bastante mejor, ya que no está tan culturizada, no sé cómo decirlo, no se basa tanto en conocer la cultura, los rituales o las costumbres locales de las personas de las que te están contando. Aquí creo que es bastante sencillo de encajar todo, ya que básicamente consiste en esto que os hemos dicho: lo que es una bendición puede ser también una maldición, y lo que es un demonio puede ser también un ángel. Por lo tanto, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los patrons, a los nuevos subs, a los de siempre, a los que siempre dais like y compartís, que ayuda muchísimo a propagar la pudredumbre. Dejad unos comentarios con todo lo que penséis de la película libremente, como siempre. Gracias, Síncope. ¿Cómo se me atirrote? Y nos vemos en la siguiente. Venga, Ur. Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más, ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon, con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás, además de acceder a nuestro Telegram privado, donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares, ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos.